Así decirle entonces, por Ya, eso te quedaste hombre. vos también. Ay, no le haga caso a usted. Es Lo que real. pasa es que yo Pero me. quita, mi amor, o sea, yo lo que te estoy exigiendo un poquito más de respeto, o sea, ¿cómo vas a Yo creo decir que que le lo dije a van a ir otra persona? dejando por Erie. Me lo No, podía, me no, lo. No, ya la no puede cizaña, ya porque tú está sabes, no, que este embarazada rápido ya. enoja. Ah, pero le dejas el cargo, como que está enamorada de la Olga. Ese es el cargo del niño. Me lo podían pedir la Caro o Juan, pero no me quedaba. Pero como me lo pidió la Olga, Sí. por ¿Por qué? eso lo ¿Por hice. qué? Ahí no tan hombrecito. Detenerle la cámara y venirte aquí, arreglemos eso. Mira, ¿Va? las Por cosas no se eso, pues. arreglan así, No, Estrada. yo No, sí voy a dejar que por te mí no hay quedes, pero problema. ¿Quién me tiene la cámara, pues? Te voy a dejar que te quedes aquí, pero No, con los dientes en la mano. Ah, por mí no hay problema. Por eso, y Va no a se quiere recoger la quedar, piedra pues. y... Lo voy a dejar que se quede, pero con los dientes en la mano. Que te tenga la cámara, pues. Ay, que no, que No no, le que haga no. caso a Eric. Que Mira, no, que usted no estaba feliz porque yo no me iba, hagas la pues. violencia. Si no, No. pues yo voy a meter marca cole de la mañana. Préstame la mía. Tampoco, pues vamos a hacer un bate, yo. Le pegaste, No, mire. hombre, pero es No que... le hagas caso. va a El mantener en ahorita su anda corte enojado, después. pero ya se le va a pasar. Amor, o sea, yo lo que necesito es que vos me respetes. O sea, ¿cómo? Amor, ya te estoy Sí, mi amor, pero ¿cómo respetando. vas a llegar a decirle a tu Hoy no hombre le que se dijo quede por amo. vos? ¿Ah? Decime. Mira, Eso no es nosotros... respeto, amor, entonces. Es que lo que pasa es que tampoco queremos que Eric se vaya, ninguno Por de eso, pero nosotros. ya le habían dicho a los Yo demás, creo que... tu deber era decirle, mira, si no te quieres ir, pues no te vayas, mejor quédate, pero no le digas que lo haga por vos. Hacelo por En mí, pocas papi, palabras le le estás dijo. dando chance que No te le ande dije eso. diciendo Ah, ¿vayan cosas. a revisar el video? ¿Sí? Yo oye que le digo hasta papi. ¿Te vas a ir Va a dejando? ser Estuardo de tu ¿Cuál? bebé, pues. Aquel. ¿Sí quieres que no me moleste? ¿Sí? ¿Con Eric dónde anda? Ay, ya vamos a quedar. Ay, yo, ¿cómo la cargo Ya al van ustedes, dejen de inventar No, por chambres. eso te digo, querés que no me moleste después No de lo que le somos has dicho. chambrosos, sí. ¿Ah? No, no. Es la verdad. Pero es que Somos mira, comunicativos. No es este. chambroso, lo mismo. Algo así. Ah, está bien. No, Algo así. si es que por mí no hay ningún problema. Yo ahí los voy a dejar que sean felices. Por ¿Va? eso, sí, está bien. Se Pero claro, nota. usted está molesto porque la Olga se lo ha pedido. Casi se No, le ha no, o hincado. sea, es que mira, pues el problema no es tanto que le haya pedido que se quede. El problema es que le dice hacerlo por mí. En pocas palabras, le está diciendo que de un solo le da la oportunidad, Ah, pues, tiene para que esperanza. sienta una cierta Tiene confianza. Te estoy diciendo que te va a dejar, que no No, te lo dije que dejes. lo hiciera por mí, por nuestra amistad. Entonces, Ah. mejor sé claro y decirle por nuestra amistad, no por ¿Vale? vos. Amistad es una cosa y por vos es otra cosa. ¿Oíste? ¿Por eso? ¿Por mí? ¿Y? Vaya, te lo vuelvo a repetir. Si me entiende que ni ganas de venir a grabar, me da Por así. eso te digo que chulada de respeto y Vienen así a decir que sí me respetaba. meter. Ya, hombre, es que ustedes, bicho, Y vos sos un gran ayúdenme. ¿Cómo te aprovechado, vamos a Eric. ¿Y Ah, yo por que te qué? ayude? Ah, porque sí, porque ¿A te trabajar aprovechaste o de la qué? situación. ¿A Por eso defender? estabas ahí. Ay, que ya me voy y no te ibas. No Porque te podemos gusta que te defender a rogara alguien ella. que ¿Ah? Yo no les dije que me detuvieran. Sí, pero ahí. Ay, ya me voy, decís, nunca Sí, caminabas. Juan o Carlos, les dije Yo yo y que la me Caro lo detuvieran. deteníamos. Les dije que Sí, me para que la detuvieran. Olga, Sí, ya me le puede interrogar Yo y les dije que demás, me porque... No. detuvieran. ¿Quién va a tener la ¿Va? cámara, pues? Pero como somos ¿Quién va a tener compañeros pleito? de trabajo, pues sí. Así sos, vos, gran aprovechado es que ¿Por sos. qué soy aprovechado, pues? Porque sí, señor, le gusta que lo rueguen. Ey, muchachos, ¿Y cuál es el problema, pues? Va. ¿Por qué es que yo estamos soy en aprovechado, problemas, pues? ey. Déjenlo Yo no soy personal. aprovechado, che. Miren, si No estoy inventando. Véngase. Vamos Y a dejar que se además, vio además, bien lo que pregúntele a la mejore. Olga si alguna vez yo le he faltado el respeto. Pregúntele. Nunca lo ha hecho. Y el día que lo hagas te lo vas a ver conmigo. Mira, pues ya Porque lo estamos hice. en lo personal ya. Ay, ¿Y qué cómo le va a faltar respeto ya si la tiene bien embimbada esta cipota? Y además nunca le faltaría el respeto. Yo Eso sé. espero. Y no, Y si no, no, atendete las consecuencias. no, no, es que no es por miedo, no es por miedo, Y porque no entonces le por tengo temor. miedo a nadie. No es Ah, por miedo. sí. Y que no me Simplemente tenga que tener porque yo miedo. por ella siento algo muy Sí, especial y sí, no por se puede echar a eso. Yo perder no voy a faltándole el ponerme respeto. Ah, va. Entonces no te ibas a meter en esta relación y todavía diciéndole a mí, oye bien, a mi novia, que sentías algo especial por ella. Todavía no te estás metiendo. ¿Ah? Sí, se lo dije, pero Vaya, no. entonces. Pero no creo que Vos haya sos algo gran de malo con hipócrita, expresar los viejo. Eso es lo que sentimientos, o sí. Ya, hombre, muchachos, ya dejen de estar peleando. Estamos Deja trabajando. la cámara, pues, papito. Venite, pues, va. Comportate como un hombrecito ya, vos también, Y es ey. que ¿Y es a ti es que yo verdad, tengo mira. miedo? Ay, yo no le Ya, tengo no le miedo a hagas nadie. caso, Ay, ey. que yo lo hago por Ya, ella. Estuardo, por favor. ¿Eh? Mejor ya ¿Qué lo le decía, tratamos bebé? nosotros, viejo Juan y con él, y porque estos Es que problemas así, no, demasiado. hombre. No, No ¿a les quién dije, vamos a porque hablar? yo Saque el ya tiempo. tenía ganas de mejor no grabar, porque... Pero es Se que nuestro nota. deber es grabar, Eric, y por eso lo necesitábamos Sí, nosotros. está bien. No, si yo lo estoy haciendo otra cosa también, porque yo tengo que... Es un deber de hacer, Ah, sí, por de eso se trabajar. notó. Se notó de la manera. Bueno, ya terminó este video. Y le hiciste así. Se notó, viejo. Graba, Que por eso, graba. por ella, por interés a ella.
Por eso lo haces. No es por tu trabajo, si no, no hubieras dejado todo tu trabajo y te querías ir. Grabemos ahí, pero metamos otra plática. Yo no les dije que me rogaran. Mal, hombre. Pero es que Estuardo, ya, para que te pase eso. Si yo se lo pedí. Dale un beso, bo, y lo baja. Cuando... No. Hazle un lambido como de vaca cuando, como cuando Menchito le va a limpiar la cordera. No, la edita. Y además, además, yo creo que Además, yo creo que hay una tremenda, pero se dijo enorme confianza entre, que le tiene Estuardo a la Olga. Sí, realmente yo sí le tengo. Sí, ahí se nota, se nota. No confío, se nota la confianza, se nota. No confío de vos porque vos sí sos aprovechado. No se nota. Y si no confía de mí, ¿cómo que explica que no va a desconfiar de ella? No, señores. ¿Cómo lo explica? ¿Quiere que le diga algo? Sí, si confía en realidad de ella... No, usted no se afligiera porque otro le hablara y que ella le va a corresponder porque usted tiene confianza en ella. Sí, es que solo pasa que me prohíba hablar detrás de cámara con usted. No, es que mire, pues le voy a explicar algo, oiga bien. Hasta comerte. No hay problema, que hablen. Siempre y cuando, ¿cómo usted va a llegar ante una amiga? Si usted necesita demostrar una amistad, entonces compórtense como amigos. No, ay, que mira, mi amor, ay, en serio, ¿cómo te la pasaste? Mi amor, eso. ¿Cuántas veces yo le he dicho usted mi amor? ¿Qué le dice a ella? Dígame el ella día. No le ha dicho nada. Dígame el día que yo le he dicho así. ¿Y para qué quieres que le diga? No, diga, dígame, ¿cuándo? No, yo solo dígame cuándo le he dicho así, pues, dígamelo. ¿Ah? Dígamelo. ¿Quieres que se lo diga? Va, véngase para acá, pues se lo voy a decir. Dígalo, pues. Y no, aquí estoy oyendo de frente, pues. Por eso le digo, véngase aquí para acá. Aquí estoy oyendo, dígalo. Yo nunca, sí, amor, es cierto, Olga. Por favor, Olga, usted sabe, a lo mejor algún día yo le he dicho eso así. La verdad, no, nunca me ha dicho mi amor. ¿Va? ¿Y por qué Estuardo lo dice? Que no, supuestamente hay una enorme confianza en que le tiene usted a él. Sí, viejo, qué confianza sí hay, papá. ¿Y qué? Es que no confío en vos. Y yo sé que también ella me tiene confianza. Porque si no me tuviera confianza, ella no se hubiera ido a quedar junto conmigo. No hubiéramos dormido nosotros juntos. Nosotros ni opinar podemos. ¿Cómo fue lo que dijo? Que se fue a quedar con ella. Con él, perdón. O sea que no fue a ningún rancho. Ay, se le chispoteó a mi niño. Ay, tenías que decir eso, Estuardo. Muy bien, claro. Perdóname, mi amor. ¿Sentiste, Juan? Demasiado. Perdóname, mi amor, no, me alteré demasiado, mi amor. Vaya, ve. Vaya. Vaya, elefante. Perdóname. Bye. No, Estuardo, es que ese era nuestro secreto, sí, no lo amor. Tenías que haber dicho. Oh, nuestro secreto y con náuseas, vómitos y todo eso. Es cosa que usted no. No, no, si ahí se nota que puede guardar secretos el bicho, se nota. Mi amor, me alteré, disculpame, princesa. Se nota que se puede. No se otra vez, vos, ni la comida te va a dar, él se la va a comer toda. Se nota que. No sé si lo. Se nota, Juan. Darle celos a él. Se nota que se puede confiar en él. Sí, se nota. Por eso lo hiciste. Por eso lo hizo y era la verdad. ¿Por qué lo hizo? Por darle celos a Eric. No, tranquila. Ah, vaya. Otro hoy sí. Niño, Olga. Hoy sí, cuidado con el niño, bebé. Niño, aquí no hay niño. Hoy niño, que no, y durmieron juntos. Y quebrado, que Movistar y quebrado. Te calles, Juan. Y que piscina, bikini, pancita helada. No, no, a un rancho en realidad. Ya veo que lo que la casa es Estuardo se ha ido a quedar. Con vos no se puede ocultar nada. ¿Y qué tiene, amor? Y no ¿qué es verdad, tiene? Pues, mi amor. Puchica, qué pena que hasta los bichos hayan sí, escuchado. Mi amor, discúlpame. Y eso es que tenés un buen oído, po. No lo sirve el oído de la cosa. No sirve el oído para escuchar. A mí sí, porque me lavo con los sopos. Ah, se lava, no se limpia. Ah, me limpio. Ya. Demasiado. ¿Qué, po? Olga, usted también, ¿por qué no? No, hija. Este problema lo vamos a arreglar aquí. Imagínate enfrente de quién lo viniste a contar. De Juan, que es un gran chambroso, y hasta lo vas a ver mi mami. Entonces, sí, mira. No, de mí, fíjate que la hija de la. De suya. Vecina. Yo creo que. Me voy a callar. Yo me fijé que la Olga le hizo. Sacó dos dedos y no sé quién era la otra persona que iba a echar a cuenta. Sí. ¿La Caro? Sí, la Caro es bien amiga de mi mami. ¿Puedo contar? Pero no es chambrosa. Es chismosa. Ah, pero yo no sé. Oye, Caro, chismosa. Yo le cuento, como a mí con Estuardo, que está embarazada. Yo. Oh. Así no. Si le salió a Estuardo, le puede salir a cualquiera. No, pero él. Mira, miren, una cosa le puedo decir. Si en realidad le gusta el chambre, le van a decir a la 9000. A mí no me gusta. No, señor. No. Oigan, pues. Oigan. Las cosas siempre se dan a color, hombre. Siempre salen a la luz. Sí, porque. Aunque.
Aunque por muy oculto se hagan, siempre las cosas se revelan. Ya demasiado te volteé el pleito con porque él. Porque mire, pues el otro. Me enteré demasiado, princesa, sorry. Demasiado. Yo, a mí jamás se me ha salido nada de mi boquita. Yo sé. ¿Estás segura? Ni cuando tiras unos cupidos, cuando vomitando, nunca se te ha salido nada de la boca. Juan, usted no se esté metiendo, Juan. Es que esto ardo, puchica. Yo de mi punto de vista, yo lo felicito. Van a ser padres, pero si van así, yo creo que ustedes nunca van a llegar a tener un... Más que hasta las hormigas me andan picando. Como un... Se la puede quitar. ¡Ay, deja! No estoy creciendo contento con vos. Uno se está... Hasta raro siento estar aquí con estos pleitos de estos bichos, bien así, bien... Es que como quieres. Rara, y yo me siento de lo peor ahorita. Date cuenta, no, amor, con qué vergüenza. Se durmieron juntos. Uh-huh. En la misma cama. Se taparon con la misma cobija y en la misma almohada ponían la chola los dos. Ahí se nota que se puede confiar en él, Olga. Ahí ya estás aprovechando. Se nota que se puede confiar en él. Pero es tu novio, vos que tiene, vos que tenga de cubierto. Es mi novio, pero no tiene que andar diciendo que yo... Ajá, sí, yo, claro. Y como solo el novio, yo nomás. Sí, solo el novio. Oye, usted y Juan. Y no solo nosotros. Y usted también. No, pero yo no soy chambroso. No, creo que va a ser el primero que vaya a contar chambroso. No, viejo. Ya, pues, Estuardo. Tal vez me gane. Eso no es chambre. Eso es la verdad que vamos a decir. Es la verdad, no es chambre. Yo no, porque no es chambroso. Es la verdad, es la verdad. No le interesa andarlo contando, sí. Pero es la verdad. Así como este zafó a vos decirlo aquí, después se fuera a cualquiera. Pues sí. A mí no es. No, yo de mi boca no va a salir nada, pero lo voy a escribir en un papel y lo voy a poner en todos los postes de la luz ahí para abajo. La Olga durmió con Estuardo. La Olga durmió con Estuardo. Que no, que supuestamente en 24 horas solo había comida, piscina. Pero ahora. 24 horas. Y el embarazo, ¿como cuántos días viene a ser? Digamos que tuvieron. Kichi, kichi, kichi. Mire, es que ¿a los cuántos días eso es lo que yo tengo así como que no es primera vez? Esto no es primera vez. No, si esto ya hace días vienen durmiendo juntos. Porque el embarazo por lo menos puede pasar unos 15 días para empezar a sentir los síntomas. ¿15 días? Por lo menos 8 días después. Ah, pues de no, ahí. Estos ya hartaron el pastel hace tiempo. Todavía. No, tampoco. Ya se lo hartaron. Sí. No. Ya, no, se lo comieron. Por favor, disculpame. Y lo... Oh, chica, que no, es que no. Es que mi amor... Bueno, vamos los bichos de aquí, dejemos a este, pues, que resuelva, sí, vamos, que resuelvan los problemas, resuelvan los problemas entre ellos. ¿Quién ya quiere que, contarle a mi mami? Ya que el noviecito metió las patas. Ya está embarazada. Metió las patas diciendo que durmieron juntos. Ay, agarrará suave, bo. No iba viendo. ¿Qué tal me daban el carro? ¡Ah, y yo! Reventado. Tengo un Juanete. Yo no sé por qué es el nojo. Ya, chamaco. ¿Cómo digo, Nando? Le voy a decir, pero no vaya a creer que en verdad le voy a decir. Está bien entreñada esta cosa. Sí. Yo no me voy a quedar, de todo modo, que tiene que pasar. Aquí tengo que ir a grabar. Supuestamente estaban comiendo cócteles nada más. Ahí no eran quiebra cama, pues dijo. No, pero era quebrado. No, como... O sea, en el de Movistar. Es que el de Movistar. Ay, Dios mío. Qué situación, es que no se dan cuenta. Siéntese, hombre. Juan, y te estás metiendo piedra, Juan. Compórtese, soy usted. Estas cosas... Miren, la verdad. La verdad, esto se puso bien incómodo porque... Tanto como la Olga, como Estuardo. ¿Y qué van a decir los amigos suscriptores? Nosotros, no sé si ustedes se han fijado, nosotros hacemos otra clase de video, pero venimos a agarrar estos cuesticos de WL. Si se fija, el primer video que estábamos haciendo antes que... Bien, tranquilo, bien tranquilo. Tranquilito, una amiga llegada, por ahí. Bromitas, pero vienen a mezclar lo personal, sí, a estos aquí. Haciendo bromas, no, porque aquí venimos a bromear en veces. Ajá. Hacemos bromas. Sí, de repente caen unas hormiguitas por ahí. Vaya, bien raro bromitas. Eso. No, y lo peor que hasta yo estoy involucrado. ¿Cómo está enamorado? Pues sí. No, pero es otra que el hecho de que yo sienta algo por ella no quiere decir que también voy a estar incomodando la relación. Porque ya no lo voy a hacer. Y además, de todas maneras, tenemos que andar juntos siempre porque es un trabajo. Sí, porque el trabajo. Y se tiene que respetar. Ay, hijo de la mañana, Diana, qué serio.
si nos vamos ahorita para donde las nubes, yo no, me voy a aguantar la lengua. Así me va a hacer por contarle, ve. Porque usted sí es chismoso. Ay, yo chambroso, ve. No, hombre, y otra cosa. Otra cosa, usted, ¿qué va a pensar la novia donde la Volga vaya llegando? Yo siento que a la novia le puedo sacar un par de pesos ahorita. Le vaya llegando la Volga con Estuardo. A la Noemí le puedo sacar un par de pesos. O le saco provecho. Le voy a decir que le voy a dar una noticia que una gente está embarazada, pero es de su familia, le voy a decir. De la familia de ella. Ay, ella va a morir por saber quién es. Cuando le diga que es la Olga, se va a morir de verdad. Pero por ahí la guachanta, ya le voy a decir que me dé unos par de pesos. Bueno, entonces vamos a ver qué ocurrencias o qué es lo que pasa en el siguiente video. Todo va a pasar de todo, porque claro, no puedo así, pero chico pelada tampoco. De veras que bien triste veo la cara. ¿Qué puchica le agarra para acá? Bueno, entonces nos vemos en el próximo video.